¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿En orden? Bien. Bueno, les voy a pedir por favor que... ya está muy bien el cuadro. Muy bien. Son años. No, más que nada, una distancia prudencial entre vehículo y vehículo. Bien. Es por una cuestión de que hay mucho viento y polvareda. El circuito es fácil, pero preferimos hacerlo de esta forma. Que la disfruten. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Para San Antonio de los Cobres. Estamos manejando la nueva S10 High Country, verdadero tope de gama, porque además la elegimos por el color. Que sea roja era interesante, pero al elegir roja nos tocó la caja automática. Cambios en la mecánica no son importantes. Mantiene los 200 caballos y en la automática los 500 newton metros de torque, que la hacen realmente un referente en torque cuando es automática. Si no, en la manual tiene un poco menos. Hay algunos cambios en el motor que nos han explicado para mejorar, por ejemplo, lo que es la sujeción del mismo al chasis, algo similar a lo que hizo Ford Ranger, y cambió todo lo que es el tablero de a bordo. Es menos S10 brasilera y más colorado de los Estados Unidos. Se nota gran avance en diseño, terminación, calidad de materiales, y fundamentalmente la S10 anterior llegó vieja a la Argentina. Estuvo frizada durante muchos años por la crisis mundial que tenía General Motors. Entonces ya cuando salió, lo que era moderno quedó superado rápidamente. Hay también modificaciones en la suspensión, se la ha endurecido un poquito, y lo que hemos notado, así de memoria, porque uno dice, bueno, hace años que manejé la S10 caja automática, la noto más lenta en la reacción. Puede ser porque ahora tiene neumáticos de 18 pulgadas, quizás le hayan alargado las relaciones de caja o la relación del diferencial, lo vamos a tratar de averiguar, pero en líneas generales estamos manejando y conociendo un producto realmente bien evolucionado.